amigos de Periódico Central, Página Negra y Revista Raya, seguimos transmitiendo desde el Centro Histórico de Puebla, donde una joven que caminaba junto con sus familiares cayó dentro de una alcantarilla de Telmex, donde al parecer se robaron una tapa. La joven estuvo más de una hora dentro de este lugar. Protección Civil. Cris, ya, Cris, madre pendejo, de frente, cabrón. Amigos de Periódico Central, Página Negra y Revista Raya. Eres un pendejo. Estamos transmitiendo desde el Centro Histórico de Puebla. El uniforme no te hace más que nadie, ¿eh? Ese poco vos la se le respeta, pero ese pendejo no. El agarrarse el uniforme y decir que es una persona, es un servidor público. Y nosotros siendo periodistas somos ciudadanos. Por eso, somos ciudadanos. Hay formas de decir las cosas. Si ustedes se ostentan que ser quienes son representantes de la ciudadanía, deben dejar a dirigirse a la ciudadanía. Y estas no son formas. Si piden las... Él es su representante, ¿no? Él los mueve. Si ustedes quieren respeto y él no lo sabe dar, no nos pueden. Ese pendejo. Ese pendejo, mira. Es un partido. Pero si él es su representante. Vente, pendejo. Vamos a hablar, o sea, no te escondas. O sea, no te escondas. Los pones y tú nos la espalda. Si eres el líder de un equipo y no sabes dar la cara, no eres nada, ni aunque tengas uniforme. Tan pendejos como los de Protección Civil, 2 horas y hasta apenas pudieron. Amigos de Periódico Central, Página Negra y Revista Rayas, estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Histórico de Puebla en la calle 2 Norte y 6 Oriente, donde una joven cayó dentro de la alcantarilla de Telmex, al parecer por una tapa que se robaron. Estuvo más de una hora dentro de este enorme hoyo. Policía Municipal, Protección Civil y Policía de Tránsito estuvo acordonando la zona donde la joven pues lamentablemente cayó. Hasta hace unos momentos, como pudieron observar, pudo ser rescatada en el segundo intento, puesto que en el primero ingresaron 2 personas de Protección Civil, no pudieron sacarla. En este momento nos acercamos a que nos informen qué sucedió. Es correcto, Iván. Primero se desenredó la persona, se encargó de eso, y personal de Protección Civil Municipal lo que hizo fue ingresar al espacio confinado, atender al lesionado, inmovilizarlo, trabajar con él, pero también montar el sistema que se tiene que poner para que pudiéramos sacarlo. Como ustedes observaron, salió una canastilla específica para espacios confinados y los compañeros de arriba montaron todo un sistema de poleas para poder subirla minuciosamente y no generarle una lesión, ya que la lesión se encuentra en la columna. Ahora sí, este trabajo tiene que ser muy preciso, porque si no puede ser una lesión. Director, ¿qué lesión va a ser trasladada para...? Ya en este momento es trasladada al hospital, ya se lo lleva una ambulancia de Protección Civil también, y va a ser valorada, ya que el objeto que se empaló en esa región tuvo que ser cortado ahí dentro para no mover a la víctima y no tuviera una lesión mayor. Director, ¿qué lesiones tiene esta persona? ¿Cuáles fueron las lesiones que le provocó la caída? Es un objeto empalado que se encuentra en la región lumbar.
Realmente no es muy profundo, sin embargo existe. Esto bueno, ya lo determinarán en el hospital, la gravedad de la lesión, pero la persona se encontraba consciente, orientada, estaba estable y así es como fue trasladada al hospital. ¿Es de riesgo, digamos, esta lesión que es predicto? El rescate duró el tiempo necesario en el sentido de que había que desenergizar primero la zona, ya que es un espacio confinado de riesgo, y el estabilizar al paciente abajo, inmovilizarlo, como ustedes observaron, el haber salido en una canastilla especial, pues requiere tiempo. Entonces, por esa razón estuvieron ahí muy puntualmente trabajando con ella, pero algo importante es que la paciente en todo momento estuvo estable y por eso se pudo trabajar minuciosamente en eso. Oye, ¿esta lesión que presentó es de riesgo para la mujer de 19 años? Bueno, toda lesión es importante, eso lo van a descartar los médicos en el hospital y ellos ya definirán cuál es el tratamiento que sigue. ¿Ustedes desde Protección Civil harán exhortos a la Comisión Federal de Electricidad para que en medida de lo posible pues solvente o repare? Sí, por supuesto. Por supuesto, aquí la responsabilidad importante es que la Comisión Federal de Electricidad revise muy puntualmente que todas sus tapas estén colocadas y también invitamos a la ciudadanía que si checan o detectan una falla como esta, pues lo reporten para que nosotros como Dirección Municipal de Protección Civil podamos acudir a ese llamado. ¿Ha tenido otro accidente de este tipo, director? En este momento no tenemos reportado nada, en esta región ahorita no. Gracias, compañeros. Gracias. Amigos de Periódico Central, Página Negra y Revista Rayas, ya escuchamos el informe de Protección Civil sobre el estado de la joven, que se mantuvo casi 2 horas dentro de la alcantarilla debido a que aparentemente se robaron la tapa de Telme. La joven iba caminando con 2 de sus familiares cuando accidentalmente cayó dentro de este enorme hoyo. En un segundo intento fue cuando lograron rescatarla. Personal de Protección Civil, paramédicos de esta misma corporación, así como personal del Ayuntamiento, Policía Municipal y Policía de Tránsito que acordonaron el área. La joven se encuentra en este momento dentro de la ambulancia junto con sus familiares, desconocemos el estado en el que se encuentra. Sin embargo, sabemos que pues bajaron la camilla, un collarín, entonces suponemos que tuvo algunas lesiones, pero ya informaremos qué fue lo que le sucedió. Les agradecemos por conectarse con nosotros, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, en todas nuestras redes sociales estamos como Página Negra, Periódico Central y Revista Rayas. Les informó Guadalupe Bravo, síganos en todas nuestras transmisiones, píquenle, actívenlas para que todas las transmisiones en vivo les lleguen al momento. Muchas gracias.